de Cota a Cota, llevamos a cabo la campaña para prevenir el tétanos. Nuestra población en estudio fueron los niños con 7 años cumplidos. El esquema de vacunación comprende 5 dosis. La primera aplicada a los 7 años, la segunda en 2 meses posteriores al inicio, la tercera a los 6 meses, la cuarta al año y la quinta en un año más. Es importante cumplir este esquema de vacunación, ya que es bastante fundamental, porque esta bacteria, que es la Clostridium tetani, es una bacteria potencialmente mortal. Es por eso que iniciamos la campaña con mucho éxito, ya que logramos vacunar aproximadamente 40 niños en el colegio. Nosotros vamos a hacer el seguimiento respectivo hasta cumplir todo el esquema de vacunación, es decir, las 5 dosis. El motivo por el cual las señoritas de la alcaldía nos están acompañando a lo largo de este periodo es el hecho de que nos puedan coadyuvar con el proceso que hemos venido teniendo a lo largo de esta gestión en cuanto al orden, en cuanto al respeto por el espacio del otro, el hecho, ¿no?, de que nos puedan ayudar a fortalecer el hecho de que los chicos tengan respeto no solamente por el orden, sino que por los espacios comunes que tenemos, respetar las líneas, respetar las flechas, por dónde deben subir, bajar y dónde deben acomodar las mochilas a la hora de entrar al comedor. Y principalmente el respeto al otro en función del saludo cordial, del pedir gracias, del decir por favor, ¿no?, que son valores fundamentales para la institución. Si comes bien hoy, tu cuerpo te lo agradecerá mañana. Hemos trabajado todo lo que es salud bucal. ¿Qué eso quiere decir? Que debemos cuidar nuestros dientes, nuestra boquita. Para mantener nuestra boquita saludable y nuestros dientes, ¿qué tenemos que hacer? Comer frutas, verduras. Aquí hemos hecho un lindo arcoíris, fíjense, tenemos nuestro arcoíris de las frutas y nuestro arcoíris de las verduras. Levanten la mano, ¿a quién les gusta la verdura? Ah, entonces me imagino que todos ustedes son unos niños saludables, ¿no es cierto? ¿Se cepillan los dientes? Sí. Bien, vamos a invitar al sentido del gusto. Soy el sentido del gusto y tengo el placer de saborear muchas frutas y verduras. Yo soy el sentido del tacto. A través de mis manos puedo sentir la textura de las frutas y verduras y todo lo que nos rodea. Yo soy el sentido del olfato. Ah, yo siento todos los olores agradables que destilan perfumes y flores. A través de mis ojos, poderosos ojos, observo todo lo que nos rodea en este maravilloso mundo. Muchas gracias, chicos, por su atención. Gracias y un aplauso para sus compañeros. Nuestro odontóloga Melissa,
Hemos hablado mucho y ya te he cuidado de mi trabajo, que se acuerda. Yo les comento que yo he estudiado justamente para cuidar los necesitados de todos ustedes. Y lo que quiero transmitir con este teatro es el mensaje de por qué ustedes deben asimilarse de bien. Bautizo preparado por sus profesores y los estudiantes de la profesión. Los niños del nivel inicial, párense para el bautizo. Y la demostración de sus compañeros de la prepromoción, la integración de los tres colores. Azul, rojo y amarillo. Luego de una semana muy ajetreada para todos y muy divertida, especialmente para ustedes, tenemos que dar la puntuación de qué color ganó y con cuántos puntos. Con 1725 puntos, color amarillo. Con 1975 puntos, el color color rojo. Felicidades, azules. Bueno, gracias. Primero que nada, quiero agradecer a los chicos de Cruces de Flores porque nos han ayudado un montón. Cada uno de ustedes ha hecho que la semana sea especial. Desde los más chiquititos que han estado corriendo por nosotros hasta los más grandes, los profes azules de todos los colores, al final todos somos todos Montessori, así que creo que es para todos. Lo hemos pasado súper bien y para la profe es súper especial la semana porque es nuestra última semana de colores, así que gracias.
a ustedes, maestros, que día a día les enseñan, sino también orientan, contienen, apoyan y estimulan, y que a su vez inculcan el deseo de avanzar. Ustedes, maestros, son bendecidos de este don y generosos al volverlo una labor. Son la luz que guía a aquellos a encontrar su propia luz. El enseñar es oportunidad para servir a los demás y ayudar a tanto a aquellos que no son buenos como a aquellos que lo son a ser mejores. Sin ustedes, el conocimiento está dormido y la autorrealización y el cumplimiento son nulos en nosotros. Con esto les agradecemos por ser maestros y hacerse inolvidables en el corazón de nosotros como estudiantes. Era el día del medio ambiente. Ustedes saben que el medio ambiente es donde vivimos, es donde respiramos, es donde caminamos, ¿no? Ese es todo nuestro ambiente. Entonces, sus compañeros quieren mostrarles con este pequeño teatro lo que podemos hacer con el planeta y lo que no podemos hacer con el planeta. Espectacular para el colegio, ya que se está llevando a cabo en 3 jornadas a que participe toda la institución, desde profesores, personal administrativo, niños desde parvulario, desde pre-kinder, kinder, todo primaria, secundaria, a que realmente el cuerpo esté activo por lo menos un día al año. Y creo que es el objetivo de la institución, ya que este año en el PSP estamos llevando todo lo que es relacionado a la salud y a la alimentación. Y parte de la salud es hacer la actividad física. La actividad que hemos hecho en este espacio es simplemente respirar y hacer algunas afirmaciones para aumentar nuestra autoestima, para creer en nosotros mismos y para ser más felices y tener una vida un poquito más consciente. Dentro de los objetivos para poder trabajar la actividad física y el movimiento, tenemos lo que son mejorar el equilibrio, la postura, la coordinación, ¿no? Y el control respiratorio, que son base para el desarrollo de la persona, para que pueda adquirir una salud estable y armónica.
chicos hacen un previo calentamiento y de ahí trotan dos vueltas y todo el colegio participa. La programación que hemos tenido todos los coordinadores y sus docentes para este primer semestre ha estado enfocado al proyecto socioproductivo. Nos hemos enfocado en el tema de la salud. Durante esta semana hemos trabajado el cierre de nuestro proyecto de este primer semestre en el tema de la salud. Es por esto, como les explicaba Roberto, la satisfacción que hemos tenido de ir a un parque donde hemos desarrollado todas estas actividades físicas que nos han permitido conocer la potencialidad de nuestro cuerpo y de darnos cuenta que en nuestra ciudad contamos también con lugares que nos permiten desarrollar las actividades físicas. Este ha sido el objetivo del trabajo para esta semana. Ahora estamos terminando esta etapa. Les deseamos una feliz vacación y volver a trabajar el próximo semestre en este proyecto socioproductivo. Gracias, chicos.